¿Qué tal? Bienvenidos a Visión 6 Televisión. Como estos últimos días, estamos retransmitiendo en directo las novenas desde la Santa Iglesia Catedral de Albacete. Y como estos días nos acompañan miembros de la Real Asociación de Nuestra Señora Virgen de los Llanos, en esta ocasión nos acompaña Paco Martínez Ortuño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Gracias a Dios, bien. Con el que vamos a hablar esta tarde, antes de que empiece la misa, del museo que está preparando la Real Asociación, pues nada, aquí detrás nuestra, en la Plaza de la Virgen de los Llanos, que están ya inmersos en este proyecto, ¿no? Sí, bueno, es una iniciativa que va a desarrollar en esta legislatura, por decirlo de alguna manera, la Real Asociación, con el ánimo de que, no sé, quizá para el 2025, que es cuando la asociación cumple 150 años, pues lo podamos inaugurar. El edificio lo adquirió porque la asociación no tenía sede y pues se hizo un esfuerzo en el 2019, se adquirió la sede y se encargó el proyecto, un proyecto que era polivalente porque iba a albergar la sede del museo y también la sede de la asociación. Entonces, la idea es que para el 2025 quizá podamos inaugurarlo, o sea que no están ni iniciadas las obras, pero queremos hacerlo en esta legislatura, a partir de septiembre que viene. Pocas provincias, pocas regiones pueden pues presumir de tener un museo, en esta ocasión a Nuestra Señora Virgen de los Llanos, que va a albergar este museo. Bueno, pues evidentemente la asociación nació en 1875, por lo tanto, y el fervor popular es muy grande. A lo largo de estos casi siglo y medio ha habido muchas donaciones de objetos religiosos, de joyas, de ropa religiosa de la Virgen, de fotografías significativas, de obras de arte, de cuadros, de pintura, de escultura. Todo esto se ha ido acumulando, pero nunca hemos tenido un sitio donde exponerlo, ¿no? Y lo que pretendemos con este museo es que no solamente esté abierto para los albaceteños, que son los que tienen el fervor y la devoción a la Virgen de los Llanos, sino para que sea una aportación cultural más a la ciudad de Albacete. Esa es la idea. No puedo decir exactamente lo que albergará, pero contaremos también con un asesor artístico, que es Vicente Carrión, que es el que nos dirá, junto con la Junta Directiva, las cosas, el material que se puede exponer y que se debe exponer. Tampoco sabemos si será permanente o se irán cambiando periódicamente. El material depende todo de lo que en cada momento podamos hacer. ¿No se creen que es un espacio reducido, es un espacio considerable? Bueno, está aquí en la Plaza de la Virgen de los Llanos, justo enfrente de la catedral, el número 7. Actualmente tiene un cartel como sede de la asociación. Es un local que tiene 340 metros, que están distribuidos en aproximadamente 90 metros en planta baja y 240 en la planta sótano. Tenemos que transformarlo a través de un proyecto que ha sido ejecutado por José Manuel Román, que es ingeniero técnico industrial de Albacete, y por un arquitecto a efectos de la accesibilidad. Tenemos que dejarlo accesible para todo el mundo, porque la entrada, aunque sea a pie llano, pues hay una planta baja, una planta sótano que hay que visitar, ¿no? Entonces, todo eso implica unas obras. Hay un proyecto ya realizado. El importe de elaboración de la construcción de ese museo y sede está en torno a los 250.000 euros, cosa que no es cantidad importante, cantidad significativa. Evidentemente la asociación no puede con sus recursos propios hacer frente a esta inversión tan grande y tendremos que abrirnos a la sociedad albaceteña, a los ciudadanos, a los devotos de la Virgen, a cualquier ciudadano, sea devoto o no, que quiera colaborar en engrandecer a la ciudad. Paco, yo estoy seguro de que la gente colaborará, evidentemente, porque el proyecto es muy bonito y aquí hay muchísima devoción a Nuestra Señora Virgen de los Llanos. Pues sí, esperamos que sí. La prueba es estos días, con la asistencia masiva a las novenas y también en los días de feria, ¿no? La cantidad de personas que visitan el camarín de la Virgen en feria es impresionante, ¿no? Entonces, nosotros confiamos en que este sea un proyecto que podamos afrontar entre todos los albaceteños. Paco Martínez, le veo después de esta novena en la Santa Iglesia Catedral. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros les dejamos con esta misa tan emotiva.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. El voluntariado de AICE, Asociación de Caridad San Vicente de Paúl, queremos participar una vez más en esta novena en honor de la Santísima Virgen de los Llanos para celebrar la Eucaristía, sacramento en el que el mismo Jesús se hace presente para ser alimento de nuestras almas. Que Dios Todopoderoso nos asista con su ayuda, nos inspire y nos dé fuerzas para estar siempre dispuestos a ayudar a las personas más necesitadas de nuestra sociedad. En esta tarde nos unimos también pues al voluntariado vicenciano y junto a ello por las intenciones y necesidades de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de San Juan Evangelista, nuestros hermanos de la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores. Y junto a ello también oramos por todos nuestros hermanos mayores y enfermos y todos aquellos quienes nos siguen por la televisión de Visión 6, pues unidos todos junto a la Virgen María celebremos la Eucaristía. Hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros que nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Padre Santo, que por una disposición admirable quisiste que tu Hijo naciera de una mujer y le estuviera sometido, concédenos conocer más profundamente el misterio de la palabra hecha carne y llevar una vida escondida en la tierra hasta que, acompañados por la Virgen Madre, merezcamos entrar gozosos en tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atento la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero
por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. En esta tarde, al escuchar el Evangelio, pues descubrimos cómo Dios también habla desde el silencio. Y en ese acontecimiento desde Nazaret, por eso es el lugar escogido por Dios, que llamado Nazaret, pues significa flor de Galilea. Eso es lo que significa la palabra Nazaret. Y cómo Dios se ha centrado en la tierra y ha puesto su mirada en este lugar, un poco desapercibido en el mundo, pero Dios ha puesto su mirada en este lugar, Nazaret. Dios viene a remover, ¿no? Dios viene a remover, pues, todos nuestros criterios, todo lo que seguramente a veces estamos acostumbrados. Dios siempre los trastoca todo para bien. Muchas veces nuestros proyectos, nuestros sueños o todo lo que nosotros nos imaginamos, a veces Dios cariñosamente también los trastoca, porque a veces los criterios que nos ofrece la sociedad, a veces es el mismo Dios que los trastoca siempre para bien. Por eso Él ha venido a aprender a traer fuego en medio de nosotros, y por eso prendió fuego allí, la llama, en esta casa pequeña y en una mujer sencilla, y más aún y contradictoriamente, a una virgen. Allá Dios puso su mirada en este lugar, y de allí saltó, de allí empezó, pues, esa chispa que empezó a iluminar el mundo. Por eso Jesús es esa luz, o es ese primer leño que empieza a arder,
Es el mismo Jesús que empieza a arder esa chispa en la que Dios puso también pues su mirada. Y el primer hogar de Nazaret pues es donde empieza y donde empieza a caldear también el mundo, donde empieza a extenderse todo ese mensaje de Dios que ha traído para nosotros. Y es María ese fuego que también nos ayuda a calentar a cada uno de nosotros, a calentar muchas veces nuestro corazón, nuestra vida. A veces, ¿cuántas veces nos sentimos prácticamente fríos, prácticamente a veces apagados? Pero viene la Virgen María precisamente para eso, para darnos calor, para acercarnos a la luz, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién entiende a Dios? A veces nosotros también podemos preguntarnos. Es que a veces entender a Dios, a veces es un poco complicado. A veces no entendemos cómo poder entender a Dios. Pues la Virgen María también nos lo enseña. Y especialmente ella nos lo recuerda constantemente porque el Señor Jesús también en el Evangelio nos lo recuerda. Por eso nos dice, ¿quién puede entender a Dios? Pues lo entienden los niños, lo entienden los sencillos, lo entienden todos aquellos que tengan un alma limpia y buena, los limpios de corazón, los últimos que el Señor los quiere poner de primeras, los pobres que enriquecen el corazón con la cercanía de Dios. Por eso María viene a hacernos más cerca, a vivir más cerquita de Dios. Ella viene a acercarnos cada vez más a Dios. Por eso, si recordamos un poco la historia de Nuestra Señora, la Virgen de los Llanos, si miramos cómo ella se hizo cercana, si recordamos la historia de cómo ella se hizo presente en esta tierra, aquel labrador que labraba la tierra y que labrando la tierra en el arado encontró la imagen. Ese es un signo. ¿Un signo de qué? De que la Virgen María es un regalo para esta tierra, que desde tanto tiempo ella quiso, por decirlo de alguna manera, plantar también su casa en medio de nosotros. Y es su casa, quiso hacer de esta tierra también su casa. Un poco también podríamos decirlo, es que Dios también echó un ojito por estas tierras y quiso darnos a la Virgen María, Nuestra Señora de los Llanos, para acompañarnos, para ayudarnos, para descubrir lo grandioso y extraordinario, el amor de Dios en nuestra vida, en nuestra propia historia. Por eso seguimos recordando año tras año a la Virgen María, es decir, es que es la nuestra. Sabemos que la Virgen María a lo largo del mundo se ha ido manifestando, pero la Virgen María, Nuestra Señora de los Llanos, es que es la nuestra, la que tenemos aquí, la que queremos abrazarle, la que queremos quererle, la que muchas veces queremos venir no solo a contar nuestras penas y nuestras alegrías, queremos acercar a los pequeños a la Virgen María, a que los acompañe, a que los cuide. Es que eso es el gran misterio de Dios y eso nos lo enseña la Virgen María. Precisamente es ese gran regalo que Dios también nos hace hoy a nosotros y que le recordamos que empezó ya tantos años atrás, pues es ahora nos toca a nosotros también, porque nosotros somos los herederos de aquellos que vivieron y nos fueron transmitiendo pues el amor y el cariño a Nuestra Señora, la Virgen de los Llanos. Es el cariño. Por eso, como dice el himno, ¿no? El cariño que Albacete te brinda, te da, te concede. Y lo hacemos de muchas maneras, de muchas maneras. El cariño se lo damos a la Virgen a través de nuestras oraciones, de nuestra búsqueda de estar cerquita siempre a ella, porque le queremos, porque queremos estar cerca de ella. Por eso, sintamos que Albacete también podríamos llamarlo nuestro pequeño Nazaret también,
porque en Nazaret es la escuela donde se empieza a entender la vida de Jesús. Desde allá es donde se empieza a vivir pues todo el misterio de Dios, todo el regalo de Dios, la buena noticia, lo que Jesús nos trae para nosotros. Desde el hogar de Nazaret es donde, es la escuela donde aprendemos el Evangelio, donde aprendemos de Jesús. Aquí aprendemos a observar, a escuchar y a meditar, a penetrar en el sentido más profundo del amor de Dios, de tener un ratito para especialmente descubrir cómo Dios, en la sencillez también de nuestra vida, de nuestra historia, pues Él se hace presente, con nuestros dolores, con nuestros aciertos, con nuestros logros, con nuestros fracasos. Ella viene, nos acompaña y a descubrir esa presencia de Dios también en nuestra vida. Por eso Dios está en medio de nosotros, Dios nos acompaña. Aquí se aprende, en el hogar de Nazaret, precisamente se aprende en la vida cotidiana, en el día a día, como seguramente nosotros lo hacemos también. En la vida de la familia, en la vida cotidiana, son las cosas buenas que vamos aprendiendo. Aprendemos en la vida de la familia. Por eso, hoy es también el recuerdo de decir, de no desanimarnos a veces a tratar de, en las familias, de transmitir las buenas cosas en las que hemos aprendido, de no sentirnos a veces derrotados frente a veces tantas contradicciones, y a veces parecemos como el salmón, ¿no?, que vamos en contracorriente. Es que el mundo va por este lado, pero nosotros como cristianos a veces como que vamos en contra de todo lo que nos van a ofreciendo, de este mundo lleno de muchas ofertas. Pero a veces nosotros vamos a decir, no, es que Jesús nos pide otra cosa mayor. Y eso lo aprendemos también desde el hogar de Nazaret, la vida íntima, a veces de la propia vida, en el trabajo, en la práctica religiosa, en la convivencia diaria. En una palabra, es aquello y todo lo que podemos aprender de Jesús, cómo Dios se ha manifestado en la historia y también en nuestra historia personal, cómo Dios se manifiesta. Y eso lo aprendemos también desde la Virgen María. Hay, pues, que hoy no nos marchemos de aquí sin recoger algunas de las enseñanzas que nos da, o las lecciones que nos da Nazaret. Pues la primera lección, pues, es el silencio. Nosotros es bueno volver a renovar y a fortalecer en nosotros el amor al silencio, a saber callar. Muchas veces uno, cuando está en casa, a veces solo, o cuando a veces nos sentamos solos, a veces queremos que haya ruido, encendemos la radio, la televisión, colocamos la música para no sentirnos solos, porque a veces el silencio a cada uno de nosotros nos da un cierto miedo, No, y no hay que tenerle miedo al silencio, porque en el silencio es donde empezamos a ver realmente nuestra propia realidad, nuestra propia vida, de encontrarnos, de saber pensar bien las cosas, si es lo que es el hábito que nosotros debemos recuperar para nuestro espíritu, a veces para encontrarnos y reencontrarnos con nosotros mismos y con nuestra historia. Y eso nos ayuda a la Virgen María, muchas veces, a saber guardar silencio. ¿Por qué? Pues porque estamos saturados de tanto ruido, de tanto tumulto, de tantas voces ruidosas y agitadas en esta vida moderna. Por eso las iglesias, los oratorios, este lugar, que no solo es la catedral, sino que es la casa de la Madre, es el santuario de Nuestra Señora, la Virgen de los Llanos. Por eso a veces dice, qué bueno hacer silencio. A veces nosotros, a veces cuando o entramos a la iglesia o salimos de la celebración, a veces salimos así con mucho bullicio. Y a veces, ¿qué es lo que puede suceder? Que si aquellas personas que se han quedado
rezando, que se han quedado hablando con Dios a través de la oración, pues les hemos estropeado su diálogo, les hemos interrumpido. Y eso a todos nos pasa, a mí el primero, ¿no? Que a veces queremos hablar con la gente y a veces lo que hacemos es estropearle ese ratito de encuentro, de hablar con la madre, con el Señor, a veces se lo interrumpimos. Por eso es bueno el silencio, por eso a veces hay que acallar nuestra... Hay mucho ruido, hay muchas cosas que nos ensordecen. Por eso la Virgen María nos ayuda a decir, a encontrarnos con el silencio. ¿Por qué? Porque el silencio de Nazaret pues, nos ayuda precisamente a ese recogimiento. Nos enseña a estar siempre dispuestos para entender y comprender no solo lo que nos hace falta, sino también las necesidades de nuestros hermanos. Y por eso es bueno el silencio. Nos enseña también a valorar mucho pues todas las enseñanzas que hemos aprendido de aquellos maestros que nos van enseñando de la palabra de Dios, de la oración personal, de ver a Dios en cada momento y circunstancia de nuestra vida. Silencio, vida familiar, y la otra enseñanza también es el trabajo. Es la otra enseñanza que necesitamos nosotros a redescubrir la lección desde Nazaret, el trabajo. El trabajo, muchas veces, de encontrar en el trabajo, así como lo hizo Jesús, pues el hijo de un artesano, el hijo de un carpintero, nos cuenta la tradición, pues él, desde la sencillez de su trabajo, pues encontró pues el crecer trabajando, el hacer un mundo mejor, el poder transformar el mundo a través del trabajo y de buscar en él la dignidad de cada persona, que a veces pensamos que vivimos en un mundo moderno, pero a veces también hay muchos trabajos en este mundo moderno que esclavizan a tantas personas y que les roban su dignidad. Por eso, la lección que hoy nos enseña la Virgen María desde el lugar de Nazaret es la lección por el trabajo, la dignidad por el trabajo, por reconocer que nosotros, cada uno en nuestras labores cotidianas, en el trabajo, ayudamos ¿a qué? A transformar el mundo de una o de otra manera. Hagamos que podamos hacer este mundo más bueno, más justo, lleno de muchas bondades, y eso es lo que necesitamos intentar hacer y pedirle la ayuda a la Virgen María para que en el trabajo también nosotros nos vayamos realizando, crezcamos como personas en dignidad, pero también ayudemos para que otros hermanos encuentren el bien, la alegría y la dignidad de la persona. Por eso María, la humilde muchacha de Nazaret, será la reina de cielo y tierra. En Nazaret, la flor de Galilea, pues es donde cae la semilla para dar vida al mundo. María es la tierra fecunda, es el suelo fértil que el fruto está dado desde Galilea para cada uno de nosotros. En ella germina esa gran semilla, esa semilla que es el mismo Jesús, que es Dios con nosotros. Nazaret, conocida en el mundo, aquella porque allí una mujer a la que Dios un día quiso hacerle personalmente una visita y encontró la puerta abierta cuando estuvo ante ella y llamó, y se quedó para siempre. Allí puso su tienda, allí instaló su casa, allí Dios se hace uno de nosotros para quedarse con nosotros. Que la Virgen María, nuestra Virgen de los Llanos, sea también el encuentro para hacer de su vida nuestra propia casa, que es nuestro corazón. Así sea.
Oremos a Dios Padre, que ha querido asociar a la misión de su Hijo a la Virgen María como Madre de todos nosotros, y digámosle: escúchanos, Señor, por intercesión de María. Dios sigue cumpliendo su palabra dirigida a todos los hombres, por eso acudimos a Él confiadamente, para que los obispos, sacerdotes, religiosos, catequistas, cuantos siguen una vocación específica en la Iglesia, anuncien la palabra de Dios apoyándola con sus obras. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, por intercesión de María. Para que al pueblo de Dios no le falten pastores que con generosidad y comprensión repartan el pan de la palabra y el cuerpo del Señor. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, por intercesión de María. Para que los dirigentes políticos de nuestro país y de todos los países del mundo cumplan sus palabras y promesas en orden al bien común de los ciudadanos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, por intercesión de María. Para que los pobres, los parados, los refugiados, los emigrantes y los que sufren persecución puedan recobrar su fe en las palabras de la Iglesia y encuentren la debida acogida en nuestra Asociación de Caridad San Vicente de Paúl y en cualquier asociación que dedique su trabajo a ayudar al prójimo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, por intercesión de María. Por el voluntariado vicenciano, para que las palabras de San Vicente, "Los pobres son mi peso y mi dolor", resuenen en nuestro obrar y sean semilla de ejemplo para los que nos rodean. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, por intercesión de María. Para que los que estamos aquí reunidos cumplamos con nuestras obras las promesas sacramentales del bautismo y de nuestra vocación específica. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, por intercesión de María. Escucha, Padre, nuestra humilde oración que te presentamos por medio de la Virgen María, nuestra Madre y Reina en nuestra tierra. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Presentamos las ofrendas. Pan y vino. Acepta, Señor, este pan y vino que se transformarán en tu cuerpo y sangre. Te suplicamos, cambies nuestras vidas en amor y entrega gratuita. Flores. Las flores son símbolo de la belleza de la naturaleza que tú creaste y con cuyos frutos tú nos alegras. Así deseamos que sean nuestras vidas, amor y alegría para cuantos nos rodean. Luz. Señor, tú nos invitas a ser luz del mundo. Sin apenas darnos cuenta, vamos caminando en medio de tinieblas y nuestras vidas están faltas del valor del sabor evangélico. Te presentamos la luz para que por la fuerza del Espíritu nos des aliento para ser llama luminosa, testigos del Evangelio en medio del mundo.
Orad, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, estos dones de propiciación y alabanza, pidiendo humildemente que, siguiendo el ejemplo de la Virgen de Nazaret, nos esforcemos nosotros mismos a ofrecerte como hostias santas y agradables a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, en esta celebración de la gloriosa Virgen María. Ella en Nazaret, al recibir con fe el anuncio del ángel, concibió en el tiempo como Salvador y hermano para nosotros, a tu Hijo, engendrado desde toda la eternidad. Allí, viviendo unida a su Hijo, alentó los comienzos de la Iglesia, ofreciéndonos un luminoso ejemplo de vida. Allí, la Madre, hecha discípula del Señor, recibió las primicias del Evangelio, conservándolas en el corazón y meditándolas en su mente. Allí, la Virgen Purísima unida a San José, el hombre justo, por un estrechísimo y virginal vínculo de amor, se celebró un cántico, te adoró en silencio, te alabó con la vida y te glorificó con su trabajo. Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos diciendo sin cesar: Santo, eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual a víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Ángel, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por la senda de la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la paz de Cristo, de todos nuestros hermanos difuntos que han pertenecido a la Real Asociación de Nuestra Señora de los Llanos, que en otros años compartieron y vivieron el amor a la Virgen con nosotros en la novena. Con nuestro hermano Eugenio y todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra de los Llanos, su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Lleno de alegría por nuestra condición de ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos su gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. Tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Este es, hermanos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo.
El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Te damos gracias, Virgen y Madre, por nuestras familias y por elegirnos para pertenecer a la familia vicenciana. Te damos gracias por ser nuestra madre y no dejarnos de la mano en los momentos difíciles. Te damos gracias por nuestra fe, por la vida, por nuestro amor hacia ti y tu Hijo. Oremos. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre los que alimentas con tus sacramentos para que, fortalecidos con el ejemplo de la bienaventurada Virgen María, edifiquemos silenciosamente tu reino en la tierra y disfrutemos de él con tu Hijo para siempre en los cielos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos también la presencia de nuestro hermano don Pedro, párroco de la parroquia de Fátima, que esta tarde nos ha acompañado. Encomendamos también su vida y ministerio a la intercesión de la Virgen María para que le siga acompañando y fortaleciendo. También agradecemos al voluntariado vicenciano la preparación de la Eucaristía y la presencia de nuestros hermanos y de Nazarenos, de San Juan Evangelista y a la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores. También agradecemos al coro Ecos Manchegos que nos han ayudado con los cantos para acercarnos más al Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz.
Regina Celi, letare, alleluia, quia quae meruis portare, alleluia, resurrexi, sicut dixit, alleluia. Gózate y alegra, Virgen María, aleluya. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
Pues hasta aquí la novena de hoy lunes en la Santa Iglesia Catedral. Como siempre, pues nos acompaña un miembro de la Real Asociación Nuestra, Señora Virgen de los Llanos, al inicio de la misa, Paco Martínez Ortuño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Una ceremonia muy emotiva. Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo recomiendo a todo el mundo, a los devotos y a los que no lo son, que vengan aquí a la Capilla de la Virgen a partir de que se acaben este mes de mayo, porque María, además de santa, es madre y, por lo tanto, una madre es la que mejor escucha a sus hijos y se pueden desahogar con ellos. Pero también a los devotos y a los no devotos, a Nuestra Señora de los Llanos, pues les pido que estén pendientes porque pronto, como hemos hablado al principio, habrá noticias sobre ese museo de la Virgen de los Llanos. Pues aquí queda ese museo que les invitamos cuando abran y sobre todo cuando la Real Asociación necesite que les echen una mano para que sea una realidad, que estén ahí de verdad porque valdrá la pena, sobre todo porque estará dedicado a Nuestra Señora Virgen de los Llanos. Muchísimas gracias, Paco Martínez, por estar a acompañarnos hoy y mañana, como siempre, estaremos en directo aquí a partir de las 8 desde la Santa Iglesia Catedral de Albacete con la novena.